Vamos a seguir hablando, más información, y para eso está con nosotros una queridísima, una luchadora del cine en Panamá. Mariel García Spooner está con nosotros para presentarnos toda la información acerca del undécimo Festival de Cortometrajes de Panamá, AYA. Mariel, bienvenida. Gracias, gracias por el espacio. Yo quiero que ustedes sepan que en la industria de los medios, esta señorita es una batallonera, en todo el buen sentido de la palabra, para poder que este proyecto pues, se mantenga a flote, y es un proyecto muy bonito que has llevado a cabo por muchos años y con mucho esfuerzo, y hoy pues llegas a la edición número 11, y quiero que nos cuentes todos los detalles que tiene este festival de cortometrajes. Claro, este festival principalmente es muy particular porque es una edición muy colaborativa, ya que estamos contando con muchos amigos, directores, productores de cine que pues han estado donando tiempo, trabajo, para poder que el festival se realice. Ya es la próxima semana, del 24 al 28 de enero, así que estamos muy emocionados en la recta final y preparados más que todo para recibir pues 62 propuestas audiovisuales de más de 24 países. Hay 21 cortometrajes panameños, o sea, quiere decir que hay nuevos proyectos en Panamá, nuevos realizadores, nuevos directores, productores, que están dando mucho de qué hablar, no solo aquí en Panamá, sino pues también en el resto del mundo. Así es, Mariel. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de selección. Pues me doy cuenta, pues nos acabas de decir que es una cosa muy colaborativa, pero ¿cómo se escogen 62 cortometrajes para presentar? Wow, nosotros hicimos una convocatoria de marzo a mayo del año pasado, en el que aplicaron más de 3.200 cortos de todo el mundo. Entonces son casi 2-3 meses a puertas cerradas que el equipo de programación del festival se pone realmente pues a ver cada uno de estos cortometrajes para sacar esta selección oficial, que en esta oportunidad es de 62 cortos. ¡Wow! ¡Qué chévere! Entonces, ¿cómo hace la gente para poder ver 62 cortometrajes en 4 días? Es como un maratón. Tienen que ir todos los días al festival. Okay. El 24 es la apertura, es un evento gratuito, es en el Cinemark de Multicentro a las 6 de la tarde. Okay. Y a partir de ahí pues puedes conseguir boletos para las demás funciones. Tenemos funciones todos los días de 7 a 9 de la noche, en la que no repetimos los cortos, simplemente es una programación de 90 minutos, que básicamente es lo mismo que dura una película en el cine. ¡Qué chévere! Y lo chévere es que vas, te sientas y no ves como un corto de ficción, ves un poco de todo, ficción, documental, animación. Entonces, cuando sales de ahí, te llevas un poquito te de llevas todo un poquito lo que de es todo. El festival. Oye, me encanta la idea porque en verdad es una cosa súper diferente. O sea, vas a sentarte 90 minutos y de repente ves un corto alegre, de repente ves un drama. Veo que, por ejemplo, inclusive hay animación presente. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, es una categoría bastante difícil y les cuento que hay dos cortometrajes panameños que están ahí también peleándose el premio al mejor corto de animación. Nosotros tenemos 6 premios importantes que son documental, animación, ficción, nuevos directores, el mejor corto nacional y también el premio del público. El premio del público, o sea que la gente también va a poder votar por él. Así es, a comprar su función se le entrega una papeleta y al final de dicha función pues la persona pueden romper el espacio donde está la película que le gusta, lo deposita en la urna y al final del festival pues se entrega el premio al mejor cortometraje del público. Oye, súper interesante. Entonces vamos a repetir un poquito la información del 24 al 28 de enero. Así sí, es. Estamos ahí para, por ejemplo, acceder a la información, ver las tandas, ver los guiones, ver los títulos, ¿dónde podemos acceder? Bueno, es súper fácil, la página festivalhaya.com. Igual en todas las redes sociales estamos como Haya Panamá. Nos puedes encontrar en el Instagram, estamos ahí todos los días publicando cosas. Hoy vamos a sacar, de hecho, la programación de los talleres. Los talleres son gratuitos. Ah, interesante. Cuéntanos acerca de los talleres. Los talleres son en el Teatro Gladys Vidal de la Alcaldía de Panamá. Gladys Vidal, no lo conozco. Eso es donde está el edificio de Latillo, que está ahora remodelado. Buenísimo. Son gratis, empiezan a las 9 de la mañana y hay todo un panorama de realizadores panameños, directores. O sea, tenemos talleres desde Arturo Montenegro, de Un Aire Esplendor, Arián Benedetti, de Más que Hermanos. Hay todas las personas que están ahorita mismo, como sabes, como en la industria del momento. Del tema de las películas. Sí, ahí pueden ver, van a estar también ahí compartiendo. ¿Cómo se escribe Haya? Haya se escribe H-A-Y-H. Panamá, están todas las redes sociales y ahí pueden recuperar toda la información de la que hemos conversado. Mariel, muchísimas gracias por estar aquí. La realidad es que igual quiero reiterarte la felicitación porque sé que trabajas muchísimo para que este festival pues sea todo un éxito y sea un producto de calidad de exportación. Yo pienso también que la gente pues va a llevar un momento en que, ya que tenemos una industria que está creciendo en el cine de Panamá, es importante tener estos espacios para que los nuevos talentos y los talentos que ya están consolidados en esta área pues puedan desarrollar y puedan expresar también su talento en un evento tan bonito. Sí, así es. Y bueno, que no se queden en sus casas y que vayan al cine. Esto solo pasa una vez al año. Es importante que vayan. Los boletos cuestan $8, pero se van a ver 13 películas cortas más o menos por función. Está baratísimo, así que ya saben, párese el sofá de estar viendo tanta televisión y tanto Netflix, aunque usted tenga que ver aquí la cocina de aquí, párese y haga una actividad diferente.
excelente. Ya lo sabe, son 4 días en los que usted por solamente $8 va a sentarse a ver unos cortometrajes, 90 minutos, y va a haber un montón de cosas. Yo creo que debe hacer una agenda ahí todos los días. ¿Qué te parece? Sí, los espero a todos. Así es.